culo bendecido. Me dice mami, tú es buen mío. Despierto si está dormido. Un culo bendecido. Todo eso es mío. ¿Qué es lo que, mi gente? GCTV en la casa representando al rey de YouTube, el alfa, el jefe. Su nuevo álbum, Sabiduría, ya salió. Ya eso está en la calle, 12 canciones para ustedes. Y subió una, que eso me hizo mucha gracia, para cobrar streaming. Una canción en la que no dice absolutamente nada, solo deja un instrumental bajito para que la gente lo vea y cobrar los streaming de Spotify, de Apple Music y todo eso. El alfa manejándose a otros niveles media marketineros. ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Cómo están? 2 días sin saber de mí, lo siento mucho, yo sé. Yo sé que eso duele en el alma. 2 días sin ver a GCTV. Señores, Jesús. Oigan, que lo que el día de hoy venimos con un video súper interesante sobre el género urbano dominicano, Puerto Rico, todo lo que se nos cruce por el camino. Rochy RD, un maquetazo para el alfa. Santiago Matías dándosela al alfa. Hay muchas cosas aquí que de verdad se van a salir de contexto y de control. Hay muchas cosas en este video que se van a salir de control. Dentro intro, dale un me gusta de una vez, dale un me gusta para que el video coja más repercusión. Y vamos con la noticia, mi gente. Esto se va a poner picante. Vamos ya. Arrancamos, señores, este video del día de hoy con Rochy RD tirándole un fuetazo al alfa, porque Rochy no coge, Rochy no anda en sentimiento. Déjame poner esto en pantalla grande ahí a Farina. Dice Rochy, de disparate en disparate, nadie se aprende un verso de ese tollo. Coge la música en serio, en serio, o suelta eso. 0880 otra vez, 3730, 3730, 3030, 1212, la demente, modo cabra, Illuminati activo. Y después Cristóbal Colón, Rochy, sube este video, miren pa' acá. Diciendo Rochy en el encabezado de este video: llegó el mejor del planeta, desencantaste a Cardi B y ahora a French, a Fresh Montana. ¿Quién diablo es Fresh Montana? Me quité, no me mande mensajeros, daña tema, mira cuando subo a la discoteca, amén. El movimiento paralelo, Waldo Calle en la casa. ¿Qué abuso está cometiendo Rochy? Y el alfa habla de Rochy RD en un comunicado que hizo. Quiero también que vean el nuevo look del alfa, con el pelo bien peinadito para abajo, vestido de negro. Habla de Rochy RD y dice que es un cantante controversial. Pero, escuchen. Darle un saludo, toda esta cámara, que darle un saludo a Rochy por el excelente trabajo que está haciendo. O sea, se ha convertido en el propulsor número uno de la República Dominicana. Es un jovencito bien controversial, pero eso yo se lo aplaudo, porque eso es lo que les gusta a ustedes. No lo dejes de hacer, póntale pila a todo el mundo. Y si ellos se siguen creyendo, sigue atacando, no le baje, que tú sabes lo que hay para atrás, ni para atrás, ni por el retrovisor. Pero ayer tengo una declaración y decía que tus versos no se pegaban. O sea, no te molesta para nada que ese ataque o esa crítica tan ácida que hace tu carrera. Él lo logró ya, porque te hizo la pregunta y lo que quería era eso. Por eso que yo le digo, no cambie tu forma de ser. Que tenga que montarle pila, montale pila. ¡Es mentira! El alfa es un gante, el alfa es un tigre, el alfa no es pariguayo. Rochita ha pegado feo, Rochita ha pegado feo. Rochy está pegado feo. No bulto. Viene colaboración. Rochy, bueno, Rochy se va de gira ahora. En mayo arranca de gira por toda Europa. A romper Francia, Barcelona, Madrid. Toda esta provincia y todos estos países de Europa. Rochy lo va de granada, de granado. Hasta para Ámsterdam, yo creo que para Rotterdam, yo creo que va Rochy también. No bulto. Tenemos que recordar quién era el alfa, el jefe. Recuerden, señores. Tienes que trabajar fuerte, 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 porque las cosas se ganan. Si tú tienes fe y trabajas fuerte, tú vas a triunfar. ¿Tú entiendes? Tú eres del
bocero o rapero? Dos preguntas en una. Yo soy artista y lo segundo es que no haya para nadie porque yo tengo... A lo que Santiago Matías reacciona y dice, un orgullo dominicano que hay que cuidar, abrazar, galardonar, apoyar y amar. El Alfa el Jefe, hoy es el día más importante de tu carrera artística con el lanzamiento de su álbum Sabiduría, que será estrenado a las 8 p.m. Hay una crítica que yo tengo que hacer a ese álbum. Ustedes saben que yo soy fan del Alfa y todo, lo aprecio mucho. El que se arriesgó a llenar el Palacio de los Deportes, el que llenó el Madison Square Garden, Miami Arena, el único dembowcero en pisar Viña del Mar es dominicano. A las 6 p.m. le traemos una sorpresa. Ok, a lo foque. El Alfa saca un álbum que se llama Sabiduría. No sé cuál es el trasfondo de ese nombre realmente. Él lo explicó, yo también hablé de ello en un video. Revisen uno de mis anteriores videos, expliqué por qué uno de su álbum se llama Sabiduría, el otro Disciplina y el otro El Androide. Y este se llama Sabiduría. Lo que es como contradictorio con el contenido del álbum. No se trata de sabiduría ni de conocimiento. Es un álbum de dembow simplemente para despejar la mente. Entonces, bueno, un poco contradictorio. Cambiando de noticias, señores. Lírico en la casa, cantante dominicano. Estuvo en un rodaje de un video y como que le soplaron una vaina de fuego justo en la cara. Y se armó tremendo accidente. Miren esto. Bueno. Hay que ver qué pasó porque como que le peinó un poquito la pestaña, fue. No se ve como que le causó mucho daño, aunque bueno, ustedes saben que el caliente es algo fuerte, que con una distancia mínima te puede causar un daño irreversible. Vamos a ver exactamente cómo fue esto. Vamos a ver. Le pasó muy cerca de la cara eso, miren. Uf, fue en la cara, miren. Le llegó a la cara. Ve, eso no fue planeado. Eso no va a ser nunca en la vida planeado. Cristian Casablanca, conocido como el numerólogo más exitoso de la República Dominicana, multimillonario, multifacético, un señor emprendedor, visionario, grande, polémico, revela cuánto gana semanal en pesos dominicanos. Usted en una semana regularmente, usted, ¿cuánto usted se gana en una semana? Un estimado, fácilmente, semanal, entre 5 a 10 millones de pesos. ¿Es verdad? Semanal. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Ese hombre acaba de decir que gana de 5 a 10 millones de pesos en una semana. Para tú hacer 10 millones de pesos en una semana, tú tienes que ganar 1.3 millones de pesos al día. Estamos hablando de 20 mil euros diarios. Gana más que cualquier presidente. Gana más que cualquier presidente. El sueldo real, me refiero a sueldo real de los presidentes. No lo que se jolopean por debajo. A sueldo real de los presidentes gana más que cualquier presidente del mundo. Entonces, si él gana 10 millones a la semana, 20 millones en 2 semanas, 30 millones en 3 semanas, gana 40 millones al mes. Estamos hablando de 670 mil euros mensuales, se busca Cristian Casablanca. Gana más que cualquier presidente en el mundo, de su sueldo real me refiero. Pocos presidentes ganan eso. Gana más que cualquier dembocero. Qué psicópata ese loco. Qué asesino. Se gana usted fácilmente. Créeselo. Fácilmente. Se gana 40 millones de pesos en un mes. A veces más. A veces más. Hablándole, señores, sobre el álbum del Alfa el Jefe, la canción con Farina me parece que está estupenda. La canción con LR está muy dura, está durísima. Hay un par de canciones ahí que son como que... como que le falta un poco. Vamos a ver los videos cuando salgan y demás, a ver cómo fluye la cosa. Pero yo personalmente pienso, como fan del Alfa que soy, que su álbum anterior, El Androide, estuvo en muchos aspectos, para mi gusto,
mejor que este álbum. Pero bueno, nada mi gente, yo soy GCTV, para mí es un placer hacer videos para ustedes, espero que este video les haya gustado también, que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bye bye. And we're down, we go, go, go.